Donc je refais ce point de presse comme, Así que he organizado esta rueda de prensa, samedi dernier, al igual que el sábado pasado, avec, Frédéric Vaux, qui est directeur central de la police judiciaire, et Christian Sand, directeur général de la police judiciaire Mesdames, Messieurs, de París. Así que, señoras y señores, depuis, vendredi dernier, desde el pasado viernes 13 de noviembre por la noche, 830 policías de la Subdirección Antiterrorista y de la Sección Terrorista de la Brigada Criminal de la Policía Judicial de París y también de la Dirección General de Seguridad Interior están realizando sin descanso las investigaciones bajo el mando del fiscal antiterrorista de la Fiscalía de París. En primer lugar, quiero subrayar la eficacia de todos los investigadores de la policía y de los magistrados y funcionarios de mi fiscalía en este asunto. La investigación abierta desde el viernes 13 por la noche ha progresado considerablemente. El asalto de esta mañana es una nueva demostración. Se ha neutralizado a un nuevo equipo de terrorista y todo hace pensar que en lo que se refiere a su organización estructurada y, por su determinación, este comando podía pasar a la acción. Volveré a esto en unos instantes, pero en primer lugar quiero hablarles de las numerosas investigaciones, el visionado de cintas de videovigilancia, recopilación de testimonios y distinto material de inteligencia de nuestros servicios. La investigación ha permitido conocer la logística de los terroristas, los vehículos, la telefonía, las armas que tenían objetos conspiratorios. Varios elementos sobre esta logística, en primer lugar, utilizados por tres comandos coordinados para cometer los atentados en el Estadio de Francia contra bares y restaurantes en los distritos 10 y 11 de París y en el Bataclan. Primero, como digo, sobre los vehículos. Las investigaciones han demostrado que tres vehículos, un Polo, un Seat y un Renault Clio, llegaron prácticamente a la vez a la región de París desde Bélgica con un intervalo de 10 minutos el 12 de noviembre pasado. Estos tres vehículos fueron alquilados por los hermanos Abdeslam en una empresa de alquiler de coches belga. El Polo, el Clio los alquiló Salah, el Seat los alquiló Ibrahim. En esta fase de las investigaciones parece que el Polo descubierto ante la sala de conciertos Bataclan fue utilizado por el comando de los tres terroristas que se les vio salir del vehículo justo antes de irrumpir en la sala de conciertos. El Seat negro, encontrado en Montreuil, se ha utilizado por el comando de tres hombres que hicieron el trayecto de los bares y los restaurantes y tal y como se ha visto al registrar el GPS del vehículo. Todo esto ha permitido descubrir tres fusiles de asalto tipo Kalashnikov y las huellas dactilares de Ibrahim Abdeslam. También se descubrieron cinco cargadores llenos, 11 vacíos y 3 cuchillos. El Clio negro, estacionado el 17 de noviembre por la mañana en la Plaza Albert Kahn del distrito 18, y tras ver los vídeos de vigilancia, llegó la noche de los atentados, el 13 de noviembre, a esta plaza, viniendo de la puerta de Clignancourt a las 21:59. Por último, también se utilizó un vehículo Golf, a bordo del cual el sábado 14 de noviembre pasaron por un control policial en Cambrai un individuo que parecía ser Salah Abdeslam y otros dos individuos, Mohamed Amri y otro más. Preciso que durante este control policial el nombre de uno de ellos no aparecía como sospechoso. La policía belga, el 14 de noviembre a mediodía, detuvo a dos ocupantes del Golf, Atou y Amri, que han sido encarcelados en el marco de una información judicial por un juzgado belga. El papel de estos dos individuos queda todavía por determinar con precisión, pero parece que llegaron por la noche para buscar a París a Salah Abdeslam a petición suya para llevarlo a Bélgica.
Tras los vehículos, otros elementos logísticos utilizados por los terroristas, la telefonía en este caso. Tras numerosas investigaciones que se han llevado a cabo y que siguen en curso para determinar la localización de los terroristas en los días anteriores a los atentados, antes de que pasasen al acto criminal, para esclarecer qué contactos pudieron establecer. Ahora mismo les puedo decir que se ha descubierto un teléfono móvil en una papelera en los exteriores de la sala de conciertos Bataclan. Desde este teléfono se envió un SMS a las 21:42 por un miembro del comando diciendo, y cito, salimos, empezamos ya. Las investigaciones evidentemente tienen que determinar quién ha sido el destinatario de este mensaje. En lo que se refiere a las armas utilizadas por el comando, es un verdadero arsenal de armas de guerra. Les decía en la conferencia de prensa al día siguiente a los atentados, eran fusiles de asalto de tipo Kalashnikov y de cinturones de explosivos. TATP. Armas de calibre, es decir, armas de varios calibres descubiertas en Fontainebleau y en Charonne, que fue desde los que se hicieron las ráfagas de disparos a las víctimas. En el Bataclan, centenares de estuches y varias armas también se han encontrado allí. Y luego en el estadio de Francia, cerca de los tres kamikazes se encontraron detonadores, pilas, para reforzar los efectos de las explosiones. La cantidad y la naturaleza de las armas a disposición de los terroristas demuestran que es una acción determinada, algo que se ha confirmado esta noche durante el asalto en Saint-Denis, sobre el cual ahora quiero hablarles a continuación. Pero antes, una última cosa sobre toda esta conspiración. En Fortville se han encontrado dos habitaciones de un hotel reservadas a nombre de Salah Abdeslam para cuatro personas del 11 al 17 de noviembre. Otra habitación se ha localizado en un pabellón en Bobigny, alquilado del 10 al 17 de noviembre de 2015 a nombre de Ibrahim Abdeslam. Se sigue haciendo una investigación en estas dos alojamientos. Les podemos decir que estos terroristas tenían una logística muy grande. Y como saben, hemos podido identificar 5 de los 7 terroristas muertos. El 14 de noviembre, 2 muertos en Saint-Denis y 1 en Bataclan todavía no han sido identificados. Las investigaciones siguen su curso en ese sentido para esclarecerlo. La investigación también tiene que determinar la composición exacta de los tres comandos. Y ahora vamos a hablar de las operaciones de esta noche y de esta mañana. Las distintas investigaciones llevadas a cabo por los investigadores, su objetivo es identificar un inmueble situado en la calle Corbillon, en Saint-Denis, un edificio que podía ser el lugar donde se encerraba Abaoud, en un apartamento en la tercera planta. Todo esto se llegó tras recopilar un testimonio que hablaba de la presencia de Abaoud en territorio francés. Abaoud, recuerdo que es una persona sospechosa de ser el inspirador de numerosos proyectos de atentado o atentados terroristas en Europa a cuenta de la organización terrorista Estado Islámico. Este testimonio recibido el lunes 16 de noviembre al final de la jornada, tomado de forma muy seria pero también con precaución porque podía ser manipulado. Este testimonio ha sido objeto de varias verificaciones, tanto telefónicas como bancarias, pero bueno, el asalto se inicia a las 4 de la mañana, lo hicieron los agentes del RAID y de la BRI, y estos hombres, quiero subrayar su valor, su rigor, su sangre fría y su profesionalidad, su abnegación, porque recuerdo que en 4 días han realizado 2 asaltos poniendo su vida en peligro. Esta noche han resultado heridos 5 policías del RAID. Ha sido un asalto de extrema dificultad. De hecho, la puerta blindada del apartamento resistió en un primer momento a las cargas explosivas del RAID, lo que permitió a los terroristas prepararse y realizar disparos casi sin cesar durante una hora. Y puedo decirles
que por parte de la policía hemos disparado casi 5.000 municiones. La operación ha sido muy difícil a vida cuenta de varios factores. El carácter complejo de la operación, en primer lugar, que ha exigido utilizar fusiles de asalto, tiros de francotiradores, granadas, explosivos. El hecho de que una terrorista se haya inmolado, la destrucción parcial dentro del inmueble y el derrumbe de parte del techo y también el estado de los cuerpos o de los restos de los cuerpos, lo que va a ser necesario varios exámenes de la policía técnica y científica. En torno a las 4:45 de la madrugada, el RAID llegó para detener en la zona de intervención a tres individuos que habían resultado heridos por una bala en el brazo. Estos tres detenidos han sido, como digo, detenidos inmediatamente y han sido identificados. No puedo comunicarles ningún elemento relativo a su identidad. Luego, una acción kamikaze, una explosión. Se ha descubierto un cuerpo dentro del inmueble. El estado del cuerpo tampoco ha permitido de momento identificarlo. Y los primeros elementos de la investigación y de la intervención de la policía en nuestra posesión nos hace pensar que la explosión ha sido consecutiva porque una mujer ha activado su chaleco explosivo. Esto se comprobará una vez que se analicen los cuerpos, al igual que una vez que concluyan todas las operaciones de la policía científica y técnica que se están llevando a cabo, tal y como he dicho ahora, repito. Constatar todos los elementos dentro del edificio es algo muy delicado y ahora mismo no estoy en disposición de darles un balance preciso del número definitivo y de las identidades de las personas fallecidas. Al menos hay dos fallecidos y, bueno, constatarlo ha llevado más tiempo porque el inmueble amenazaba con hundirse, al menos en algunas partes. Por eso ha sido difícil. Primero ha habido que reforzar ciertos muros para que los investigadores pudiesen trabajar con seguridad. Luego, se han descubierto otros dos hombres, uno herido. Estas dos personas han sido también detenidos inmediatamente. Otras operaciones se han realizado de forma simultánea en otro apartamento en Saint-Denis, en el domicilio de un individuo identificado como contacto del comando y que podía haber proporcionado el apartamento de la calle Corbillon. Este apartamento estaba vacío, pero no obstante, el sospechoso, tal y como hemos visto en la televisión, ha sido detenido en la vía pública, cerca del apartamento de la calle Corbillon, al igual que una mujer que estaba en ese momento a su lado. Subrayo aquí que el registro realizado en este apartamento no ha conseguido encontrar ningún arma explosiva de momento. También se ha detenido a otro individuo en la vía pública y ahora mismo se encuentra detenido. En total, 8 detenciones, 7 hombres y una mujer detenidos ahora mismo. Tampoco se han establecido formalmente las identidades de las personas detenidas en el inmueble. Aún así, les digo que Abaoud y Salah Abdeslam no están detenidos ahora mismo. Seguimos las operaciones para identificar a los terroristas muertos, los detenidos y todos aquellos susceptibles de estar implicados en esta campaña de atentados, ya sea en territorio francés o en Siria. Estas investigaciones también tienen como objetivo de determinar las condiciones en las que se han podido reivindicar en varias ocasiones y saber cuál era el papel de Fabien y de Jean-Michel Klein, para saber cuál era su papel en el mensaje de audio tras los atentados. Hoy queremos volver a rendir homenaje a las víctimas de los atentados y simplemente decir que los poderes públicos y la Fiscalía de París están plenamente movilizados para asistir a las víctimas y a sus familiares cercanos. Muchas gracias por su atención. Je vous remercie de votre attention.